Hola, hola, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien. ¿Ya listo para el cierre? Excelente. Vamos a ver, tenemos ya la 1:03. Vamos a comenzar, Axel, nosotros, ¿verdad? Porque de hecho es de aprovechar el tiempo. Mientras sus demás compañeros se conectan. Karen, ya la tenemos Hola, en buenas línea tardes. también. Buenas tardes, Karen. ¿Cómo está? Bien, bien, gracias a Dios. ¿Qué tal usted? Bien, bien, también, gracias a Dios. Qué bueno. Como ya los conozco bien, hay rostros que digo por qué no están este día. Ya los conozco bien, ¿verdad? Bueno, este es el último día, tal como lo mencionábamos el día de ayer, ¿verdad? En la sesión, me decían, Karen, algunos que, por ejemplo, la parte de los contenidos refiriéndonos a las tablas dinámicas es algo bastante amplio, ¿verdad? Los filtros, las filas, las columnas, los gráficos dinámicos. Entonces, como que si con la experiencia, Axel, igual con la experiencia, aprenderíamos cómo vamos a pasar los datos de una sola vez a la posición más correcta, ¿verdad? A la posición que nos parezca más fácil de analizar y de comprender con respecto a los datos. ¿De acuerdo, Karen? Así es que De acuerdo. gusto de verla y saludarla. Axel también, José Santos, bienvenido. Bien, aquí estamos entonces. Hay una de las cosas que mencionábamos con alguien y era acerca de las tablas, ¿verdad? Cuando estamos trabajando magnitudes de datos, cuando estamos trabajando un sinfín de información. Yo tengo aquí una data, ¿verdad? Nombre completo, el servicio, el sexo, fecha de nacimiento, localidad, fecha de factura, importe de factura. Tengo aproximadamente, si ustedes logran observar, no incluyendo los cabezales, tenemos 12.002 registros, ¿verdad? 12.002 registros. Esta es una data que encontré en la internet. ¿Verdad? En la internet, porque siempre utilizamos los nombres de ustedes. Se han enviado que los ejemplos que hemos tenido, Axel, José Santos, Karen, Wanda, un sinfín de nombres. Por cierto, algunos que ya no los vi que se conectaron. Yancy, utilizamos el nombre de Yancy, Ricardo, buenas tardes también. En fin, tenemos 12.000 y fracción de registros. Aquí aparecen. Por simple vista, quisiera que me dijeran de qué se trata esta data que tenemos acá. ¿De qué creen que se trata? Aquí aparecen estos nombres, no sé si les parecen comunes estos nombres. Hola. ¿Les Diría parecen? yo que son como clientes, por así ponerlo de claro, que tienen móvil fijo, internet y así. Móvil fijo. Bien. Vamos a ver. Fíjense de que respecto a las tecnologías, mira, esos nombres que ustedes tienen ahí. El término de ADSL, no sé, ¿alguien lo conoce? El término de ADSL, estamos hablando de manera, formas, medios de comunicación. Vámonos al F5 a 1.
Y aquí tenemos el tipo de servicio que se le está brindando. El ADSL ha sido, desde el principio, uno de los medios de comunicación más rápidos, ¿verdad? Aquí tenemos los móviles más fijos, etcétera. Y de repente la telefonía dijo, bueno, mire, no ha venido a cancelar. Ya se pasó la fecha. Y esta persona no vino a cancelar para nada. Entonces, de hecho, nos cobran el tiempo según el contrato, más si hubo una mala conexión, mal servicio, eso no es valorado, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos esta base de datos que se refiere a ese punto, ¿ya? Que se refiere a los nombres completos, los servicios, sexo, varón, mujer, fecha de nacimiento y localidad. Y importe de la factura. Ahí solo falta, nos faltase agregar un campo que sería el ancho de banda que nos están vendiendo, ¿verdad? El ancho de banda que nos están vendiendo. Y aquí aparece lo que es el importe. Pues más o menos para conocer medio. Tenemos algunos nombres, pero tenemos algunas localidades, ubicaciones, o zona, departamento, municipio, como le queramos llamar. Y tenemos la fecha de factura. Fíjense bien, la factura ha sido emitida el 13 de enero. Y tenemos el valor de la factura que va a depender del servicio que están recibiendo. Vamos a hacer una tabla dinámica. Vamos a organizar. Hay que ver si vamos a considerar nuestro gráfico dinámico partiendo de esta cantidad de datos para que tengamos una experiencia. Vamos a crear nuestra tabla dinámica y vamos a crear nuestro gráfico dinámico. ¿Sí? Y para ello vamos a elegir toda la celda, ¿verdad? Si ustedes observan acá en esta partecita, ya tengo aquí la última, que es la 12.002, ¿verdad? Solo presionamos control E y la seleccionamos. Ahora, vamos a ver de nuevo, aquí la tenemos. Nos vamos a ir a insertar. Nos vamos a insertar un gráfico, una tabla dinámica. Miren, gráfico dinámico y la tabla dinámica. Lo vamos a hacer ahora de esta manera. Ahí tenemos todo el rango de nuestra base de datos que lo pegue en una nueva hoja de Excel. Por este lado tenemos el gráfico y por este lado vamos a tener los campos de nuestra tabla dinámica. Aquí lo tenemos. Nombre completo, sexo, fecha de nacimiento, localidad, fecha de factura, importe. Si nosotros tuviéramos un campo de búsqueda más fácil, podría hacernos la búsqueda más rápida, ¿verdad? Si tuviéramos, por ejemplo, ya sea el caso del número de factura, ya sea el caso del sexo. Voy a quitar esto de aquí. Ya sea de la ubicación. Fíjense bien. Y le voy a dar clic a nombre. Vamos a ver, el nombre me lo llevo en columna. El número máximo de datos por gráfico, 255. Tenemos un sinfín de datos que estamos utilizando. Fíjense lo que vamos a hacer acá. Fecha de factura, ahí estamos. Quiere decir de que nuestra tabla de datos, según este gráfico, no nos va a ser bastante útil, ¿de acuerdo? Entonces, para ello, tenemos que ir a reducir la cantidad de datos que vamos a tomar en cuenta. La vamos a ir a tomar hasta aquí. Vamos a ir a insertar
nuestro gráfico y tabla dinámica. Bien, nos vamos a nuestra tabla, nombre completo, y nos vamos a lo que es el servicio. Vale. Aquí lo tenemos, mire, tenemos servicio y tenemos el tipo de conexión. Pero, ¿qué es lo que queremos analizar? Queremos analizar lo que es el importe, Axel, ¿verdad? Si ustedes observan acá en nuestro gráfico dinámico, tenemos una cantidad bárbara de registros. Vamos a ver. Tenemos una cantidad exagerada de registros. Aquí lo tenemos, miren. Sí, ahora nuestra tabla. Este sería nuestro gráfico respecto a la información que tenemos. ¿Qué estamos analizando aquí? Vamos a ver qué es lo que estamos analizando aquí. Fíjense los filtros que están ubicados. Voy a cerrar esto. Ya. Miren los filtros que tenemos. Aquí tenemos solo los que tienen una conexión ADSL. Ahí los tenemos. ¿Cuántas personas tienen ese servicio ADSL? Aquí lo que estamos analizando, ¿qué es? Es el importe de factura. ¿Tiene? Y entre todos estos registros que tenemos, estos son los que tienen la conexión ADSL. Y si es basado al importe, veamos, es el nombre completo, el servicio. ¿Cuál es la cantidad máxima o aproximada que la persona anda pagando por un servicio? Digan. Tenemos nuestro gráfico acá. ¿60? ¿Cuánto? 60. 50. Ok, vamos a ver. Vamos a, no cambiamos el tipográfico, estamos bien. Bueno, andamos en un promedio casi de 60 y, tenemos este aquí que es 62, ¿verdad? Vamos a ver qué más nos dice la información. 65, 65. Sí, andamos un máximo de casi 65, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a suponer de que este es el que tiene el rango más alto. Ahí está, 65. Axel, son $65 que paga esta persona, ¿verdad? Y podemos ver, por ejemplo, otro dato que me puede interesar, andamos por 65 la cuota. Vamos a ver otro dato que me puede interesar acá. Vamos a ver, mostrar campo. Si es 65. Pasamos.
Sí, ahí lo tenemos bien. La suma de importe. Si ustedes logran observar, los valores ya lo da por defecto, lo que nosotros queremos analizar. Importe de factura, la fecha de factura. Veamos. Como filtro, como columna. ADSL, ¿cuántas personas tenemos? Bien, estos 250,000, 2,258 es el total. En este es en el caso de las personas que hacen uso de la conexión ADSL. Vamos a comparar la relación en cuanto a los que utilizan ADSL o los que utilizan todavía aún mejor la conexión, que es basado a fibra óptica. Veamos. Ahora vamos a ver aquí. No nos interesa la fecha. Nos interesan los nombres. Mejor aquí en fila y aquí el servicio. Ahora, ¿por qué coloco yo mejor las filas con los nombres y mejor las columnas como servicio? ¿Cuántos servicios tiene la columna? Es decir, ¿cuántos tipos de conexiones tenemos en servicio? ¿Quiénes se acuerdan? Hola, aquí en servicio, ¿cuántos tipos de, llamémosle, los nombres que están en los tipos de servicio, cuántos tipos tenemos? Voluntario. Era como tres diferentes. ¿Cuáles tenemos? Móvil fijo, DHS, creo que solamente esos tres. Ajá, tenemos el móvil más fijo, ¿verdad? ADSL y fibra, ¿verdad? Ahí tenemos esos tres. Y como son pocos, a mí me conviene mejor, Axel, más que todo por la posición en que vamos a colocar los datos para poderlos comprender. Si yo coloco en filtro, ya vimos esta parte de filtro, observen, y aquí me cambia lo que es esta parte de la columna. Mire, a mí me es más fácil analizarlos por columna. En cuanto a los servicios que solo son tres, a los nombres que son demasiado. Observen. Tenemos el total general, etiquetas de columna. Vamos a ver en otros. ¿Cuántos tenemos en otros? Tenemos 500. Vamos a ver qué nos está contando. Bien, aquí lo tenemos. Si tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Cabal, los 13. 13 personas hasta donde hemos seleccionado el rango que están utilizando nuestro servicio de otras redes. Vamos a ver. Tenemos el otro, que es el que cuenta con móvil y fijo. Y aquí, ¿cuántos tenemos? Observe. Tenemos 46 personas. Y aquí, si ustedes observan, los tenemos. Por ejemplo, esta persona que tenemos acá. Vamos a agregar la etiqueta de datos. Tenemos 40 acá con este tipo de conexión. Ahora veamos el nombre de fibra, ya lo vimos. Bien, vamos a hacer la comparación entre ADSL y fibra.
Bien, veamos acá. Tenemos otro seleccionado. Sí, está este. Vaya, ahí tenemos, fíjense bien, la relación y comparación entre los servicios ADSL y tenemos el de fibra óptica. Vamos a ver acá en esta parte de la suma. Bien, aquí lo tenemos. Número de etiqueta. Y veamos este. Agregamos la etiqueta. Tenemos 99. Vamos a ver si este mismo la tiene. 96. Aquí tenemos el punto más alto de 99. Si nosotros vamos a ver nuestra tabla principal y logramos encontrarlo aquí entre todos ellos, fíjense bien de todo este registro que tenemos. No hemos elegido los 12.002. ¿Cómo puedo hacer para encontrar quién es el que tiene? Oiga bien, aquí en el gráfico lo podemos ver, pero en cuanto a la tabla, ¿cómo podemos llegar a él directamente con Emily Renault, que tiene 99? ¿Cómo lo podemos hacer aquí con nuestra tabla? Si se fijaron, yo agregué en la hoja de Excel este punto, miren. Vamos a ver, creo que es aquí. Sí. Aquí. Les agregué este término llamado filtros. Filtros. Y aquí donde utilizamos esta parte de filtro, se pueden utilizar los famosos filtros avanzados, ¿verdad? Filtros avanzados. Y de la tabla que tenemos, que es bastante extensa, de esta data, alguien decía, mire, ¿y qué tal si utilizamos una tabla? ¿Ya? Y cuando insertamos una tabla, permítame. Cuando insertamos una tabla, vamos a ver, insertamos una tabla. Y aquí creamos la tabla dinámica. Creamos una tabla con filtro que es muy diferente a la tabla dinámica. Observe, busca el nombre completo y yo necesito encontrar la persona que tiene el importe más alto. Vamos a ver. Escribo acá, por ejemplo, ya me apareció, ¿con cuánto me aparecía? 99 creo, ¿verdad? Aquí lo tenemos. Solamente necesito ver ese registro. Miren cuántas personas tenemos. De los 12.002, tenemos 11.325. Observen que tienen esa tarifa de factura. Pero también yo necesito saber sobre, voy a desactivar este filtro, ¿verdad? Porque todas son filtro para mí acá. Yo necesito encontrar solo los del servicio de fibra óptica. Al escribir aquí, automáticamente él me selecciona nomás la que yo quiero que sea como filtro. Mire cuántas personas tenemos con servicio de filtros. Observen. Vale, vamos a ver si me lo dio todo. Tenemos 11.951. Ahora necesito saber, vamos a ver. Ya no necesito ver ese filtro por medio de la fibra, sino que necesito saber cuántas mujeres y cuántos hombres están adquiriendo este servicio. Vale, veamos.
Mire cuántos hombres tenemos acá. Tenemos 12,000. Vamos a ver cuántas mujeres que adquieren ese servicio. Solo con ese filtro, el total. Sí. Ahora la pregunta es, ¿me está tomando bien este filtro entre hombres y mujeres? Mire. Esta es una simple tabla que para muchos parece ser más fácil todavía. Nos vamos a otros y se supone que aquí es menos la cantidad. ¿Sí? Bien. Ahora regresemos a esta parte del filtro. Miren las fechas de nacimiento. Quiero saber quiénes son los que son más antiguos en estar ocupando nuestro servicio. Y está el de 1950. Solo es una persona. Es de Barcelona. Facturación es el 13. ¿Cuánto es lo que cancela? Es $8. Ok, es una mujer. Aquí nos aparece. Ahora veamos todos los que adquieren el servicio en el año de 1990. ¿Cuántos tenemos? Tenemos solo 2 personas, ¿verdad? ¿La ubicación cuál es? Es localidades Castilla y León y Santander. Los nombres completos, los servicios que están utilizando. ¿De acuerdo? Ahora veamos por Santander. Escribimos aquí, solo tenemos 2. De acuerdo al filtro de fecha. Voy a deshabilitar para que me lo dé todo. Y ahora aquí en localidad, mire cuántos tenemos. Voy a buscar cuántos tenemos de Santander. Lo estoy buscando porque queremos ampliar el servicio. Vale. Aquí los tenemos. Acá a la izquierda nos está apareciendo el número de ubicación de registro. ¿De acuerdo, Karen? No es la cantidad, sino el número. Entonces acá yo necesito saber, mire, pero ¿cuántos tenemos de Santander acá? ¿Cómo voy a hacer? Díganme ustedes, quiero saber cuántos tengo de Santander. ¿Qué podemos hacer aquí? Karen, Axel, Jans y Flor, ¿cuántos tenemos de Santander? Díganme. Se puede filtrar. Dígame. Dígame para hacerlo aquí. Sería en el campo de filtro, la localidad. La localidad, vamos a ver. Ahí lo tenemos. Vemos nuestra tabla. Vamos a ver el filtro aquí. Vamos a ver. Servicio. Vamos a ver otro filtro que nos da el gráfico. El servicio. Tenemos solo eso. Localidad está en filtro. Acá. Escribimos Santander. Y aquí los tenemos. Como son bien pocos los de su ubicación, ¿verdad? Estamos analizando lo de 2 tipos. Fibra óptica y ADSL. Ok. Mire cómo nos lo presenta. ¿Y qué queremos saber? ¿Cuántas personas de Santander lo tienen?
vamos a agregar aquí que van a ser estos cuatro. ¿Cómo hago para contar cuántos tenemos? Si lo tienen enfrente o no. ¿Cómo hacemos? Este es nuestro gráfico. Tendríamos que hacerlo justamente acá en nuestra tabla. Aquí lo tenemos, miren. ¿Cuántos tenemos ahí, Karen? ¿Esos números a qué se refieren? ¿A qué se refieren esos números? Axel. 27, 41, 52. Aquí están. Son todos los que tienen servicio de móvil más móvil fijo. Ajá. Este es el importe. Veamos. Aquí teníamos el importe de uno, miren. De Mia Ford. Veamos acá. Con el nombre. Sí, aquí lo tenemos. Ahora veamos nuestro gráfico. Aquí tenemos William Ranch. Esa que buscamos no está con el servicio ADSL. ¿Sí? Sino que tendríamos que buscarlo según el gráfico y nuestra tabla. Lo estamos buscando por ADSL. Observen, solo tenemos uno, es William Ranch, que es 63, total 63. Analicemos la tabla. Ahora sí escribimos el nombre. Fíjense lo que estoy escribiendo y fíjense lo que me muestra la tabla. ¿De qué es este? ¿De quién es? Miren. Es solo de esta persona. Ok, aquí tenemos el gráfico. Aquí lo tenemos y veamos qué sucede con esa cantidad que nos está presentando. 63. Y aquí está. Por eso les estoy mostrando lo que es el gráfico y la tabla dinámica. Tiene un servicio ADSL, aquí tenemos todos. 63 es el importe de su factura. ¿Sí? Y lo buscamos por nombre. Aquí aparecen algunos desactivados. Ya van a ver cuáles son los que aparecen desactivados. Tenemos filtro por fecha, no, ya lo desactivamos. Ya lo quitamos. Igual. Ahora veámoslo acá. Es este, como yo lo estoy escribiendo con M, con N, por es que no me lo dan. Escribimos William. Ahí estamos. Activamos este. Y ahí lo podemos ver. Miren,
¿Cuál es la conexión que tiene? ¿Cuál es la fecha de nacimiento? ¿Cuáles son los meses que nos ha pagado? Enero, febrero, pagó dos facturas en febrero, en marzo, abril, mayo, pagó dos facturas y pagó junio. Dos facturas, pero nos debe dos años. Y hay una compañía que si usted no termina de cancelar, no lo eliminan de su base de datos. ¿Ya? Vaya, entonces con esta parte de localidad, esta no es una tabla dinámica, esta es una tabla, insertar una tabla en donde usted puede manejar los filtros, nada más. Axel, Karen, esta es nuestra tabla dinámica. ¿Sí? Observe, tenemos 63. ¿Y qué es lo que tenemos en esta tabla? Estamos analizando la factura, mire, de enero 2013. Acá. Y en nuestra tabla aparece de todos los meses. Entonces, ¿cómo hacemos para ver todos los meses acá, Axel? Karen. ¿Cómo hacemos para ver los meses? En nuestro gráfico dinámico, en nuestra tabla dinámica. Mostrar lista de campo. Va, ok, dígame. Yo necesito verificar, según la tabla que tengo de la data, quiero ver todos estos datos reflejados en mi gráfico dinámico y mi tabla dinámica. ¿Cómo hago? Poner el filtro nombre. Ok, quitamos este de acá. Lo llamamos el filtro de nombre. Acá. Ahora. Ahora, Axel. Aquí lo tenemos ya. Bien, ahora, ¿qué necesito? Pero aquí no veo yo cuántos meses vale. Ha pagado. Hay que ponerlo en... Dígame, no le escuché. ¿Qué vamos a hacer ahora? Fecha de factura. Hay que ponerlo en... ¿A dónde? Aquí, en suma, en totales. No, de la par. Ah, en ejes. Sí. Ok. Ya lo colocamos. Fecha de factura, configuración de campos. Ahí tenemos enero 13. Sí, creo que el problema es que está filtrando nada más por ADSL y hay que ponerlo todos. ¿A dónde lo ponemos? En valores hay que quitar el filtro de ADSL. Vaya, ¿ahora qué vamos a colocar en valores? No, yo digo filtro de la tabla, porque en la tabla está filtrado por Vale, yo tengo, voy a quitar esto, mire Axel. Vale, comencemos. Quiero saber los meses que ha pagado. Karen. Sería fecha de factura en pila y importe de factura en valor. Vaya, esta fecha de factura, ¿a dónde lo colocamos, Axel? Fecha de factura, en fila. Fila. Bien. Importe de factura de valor. Aquí lo tenemos, miren.
Vaya, ahora, ¿qué más necesito? Necesito ver, según fecha, los meses que pagó. Según la tabla que teníamos acá, esta. Y aquí estoy viendo las facturas que canceló y en las fechas. ¿Cómo hago para ver este resultado en mi gráfico? Eliminemos en columna servicios. ¿Lo quitamos de qué? Sí. Ahora. Fecha de factura en columna y también importe de factura en columna. En columna. Ahí lo tenemos. Vamos a ver. Aquí tenemos esta tabla. Y de aquí me genera lo que es. Sí, fecha de factura, pongámoslo en fila. ¿Qué? ¿Ahora? Importe de factura en valor. Ahora, ¿qué más? Veamos acá la fecha de factura. Hay que filtrar por nombre. Ah, filtrada por nombre. ¿Qué tenemos que hacer acá? Entonces agregar el nombre completo del filtro. ¿Acá? Filtro. ¿Así, Axel? El filtro, te digo. No. Ah, ok, aquí. Habría que filtrarlo por el nombre de William. Vaya, veamos nombre completo. Ahí está filtrado por William Ranch. Dígame, Karen. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Queremos presentar los meses aquí. ¿Cómo vamos a hacer? Karen. Digan, aquí tenemos las fechas de nacimiento en columnas. Aquí tenemos los nombres. Fecha de nacimiento todavía. Observen, tenemos dos acá. Estamos este. Estamos este. Vaya, ¿ahora qué necesitamos? ¿Qué vamos a hacer? Queremos la tabla así como dice Axel. Axel, Karen, ¿cómo vamos a colocar los datos? Ricardo Marroquín, necesitamos ver los meses que ha cancelado. ¿Cómo podemos hacer para que nos lo presente en gráfico? Hola. Axel, ¿qué pasó, Axel? Ahorita está en el campo del gráfico. Ah, sí. Vaya. Pues sería la fecha de factura de leyenda. La leyenda. ¿A dónde la colocamos? En leyenda. En leyenda. Sí, valores.
sería el importe. ¿Cuál? El importe. No le escucho bien, Axel. ¿Qué vamos a colocar en valores? Importe, le dice. Ah, importe. Ok, ahí tenemos. Ahí lo tenemos. Según la tabla que tenemos, mire, según fechas de factura. Fechas de factura la tenemos vertical y nos aparecen todos estos. ¿Cómo tendría que aparecer acá? Aquí, acá, observe, acá, siempre nos aparece una única fecha. Vaya, aquí no hace ningún cambio. ¿Cómo hago para que me tire los meses de enero, febrero, todo lo demás acá? El gráfico, no sé si habrá quedado algún filtro en la tabla dinámica anterior. Vale, excelente, veamos la tabla dinámica. Si este es nuestro gráfico, ¿verdad? Esta es la tabla dinámica. Vamos aquí a la tabla dinámica. Estamos en la tabla dinámica. Axel, solo quiero ver un dato que me parece de más. Vale. Axel, veamos esto que tú estás diciendo. Estamos filtrando por Santander, ¿te acuerdas? Mire, lo tenemos por fecha. Estamos bien. Por importe, estamos bien. Por nombre, estamos bien. Estamos bien. Vamos a habilitarlo todo. Por servicio, todo bien. Ok, ahora sí. Vámonos a la tabla dinámica. Acá. Dígame. Sería el filtro por nombre. Por nombre, aquí seleccionamos el que me decía, ¿verdad? Aquí está. Ahora, ¿qué vamos a colocar? Ya tenemos el filtro de nombre, hemos quitado todos los filtros en las otras tablas. Entonces, fecha de factura sería el eje del gráfico. De categoría. Bueno. Y no, fecha de factura. Sí, sí, permítame. Ok, fecha de factura, ¿verdad? Sí. Pero ahí está la fecha de nacimiento. ¿Aquí? Sí, y importe de factura tendré que ir en valor. Vale, tenemos aquí a este. Vamos a desplazarnos. Vale, ¿ahora qué hay que hacer? Solo nos tira una sola fecha, Axel. ¿Por qué? No sé, porque siempre filtra por totales. Vamos a ver. Aquí está filtrada.
reporte de factura, la leyenda. Fecha de factura, pongámoslo también en la leyenda también. ¿La fecha de factura? Sí. Lo cambio. ¿Tenemos algo en la tabla dinámica que está afectando? ¿Por qué? Porque dice suma de valores. Bueno, no se puede modificar para que no lo suma. Permítame. Vaya. ¿A dónde, Axel? Aquí tenemos este, quitamos este filtro, ¿dónde lo tenemos? Miren. Vamos a mostrar lo que es nuestra tabla. ¿Qué dice suma de facturas? Nosotros no queremos hacer una suma de facturas. ¿Qué queremos hacer? ¿Esto? Abajo de eso hay más opciones. Factura, solo nos da esta. ¿Por qué no nos tira los datos que necesitamos? Si estamos trabajando con meses diferentes. Acá, fecha de factura. Este es cuenta de importe, pongámoslo en eje. ¿Hola? Cuenta de importe, pongámoslo en eje. Fecha de importe. Bueno, sí. Aquí. Importe de factura. Aquí, ¿verdad? Sí. Vale. Ahora sería fecha de factura en leyenda. Vale, estos son los valores. Vale, aquí lo tenemos. Nos aparece, solo los está contando de enero. ¿Por qué solo nos está tirando de enero? Vamos a desactivar esto. Quiero revisar esta parte. Vale, ahí están las fechas y los importes. Para que tengan un mejor panorama para verificar la tabla. Miren. Nombre completo están todas. Veamos este. Vale, vamos a ver aquí. Fecha de factura. Pues está apareciendo filtro de valor. Desde este año pasado hasta la fecha. Hay que ver la fecha que tenemos acá. Vaya, según el dato que tenemos aquí es este, el de leyenda. ¿Dónde tendría que estar? Ahí tenemos el nombre completo, el importe no nos interesa. ¿Dónde tenemos que colocar las fechas? Mire la posición que adopta. Y aquí está contando. En la suma. Solo de la fecha. Total. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Observe el gráfico. Veamos acá. Fecha de factura, seleccionar todos los campos. Me llevo fecha de factura a categoría.
¿Cuál es el problema que se está dando aquí? Ahorita estamos con esta persona, ¿verdad? Lo estamos haciendo con él. Vaya. Solo para cerrar y verificar los datos que hemos utilizado. Pongan atención, veamos. Tenemos esta data. Voy a desactivar los filtros acá. ¿Verdad? Okay. Aquí tenemos los filtros. Bien, ahí tenemos la tabla. Tenemos una tabla dinámica aquí. Ya lo tenemos acá. Lo tenemos. Y tenemos esta tabla. Vamos a eliminar esto. Vale, tenemos la data y nos vamos aquí. Vamos a crear otra hoja rápidamente. No seleccionamos a todos. ¿Se acuerdan que fueron pocos los que elegimos? Vamos a insertar y hacemos nuestra tabla dinámica en una nueva hoja. Aquí la tenemos. Hemos quitado ya todo. Entonces por eso no funcionaba. Como no se hay que ver las primeras filas tomadas. Que teníamos. Por eso siempre es 13 de enero. Sí, correcto. Ahora vamos a ver. Ahora cómo vamos a organizar nuestros datos, dígame. Igual nos va a dar 13 de enero porque no seleccionó todo en la tabla. Pero esa es con relación, ya van a ver. Vale. Esta es nuestra data. Hemos seleccionado todo, miren. Claro, pero no todos los registros. Vamos a utilizar los registros que tenemos hasta ahí. Tenemos hasta... Vale, lo que pasa es que la fecha de factura siempre es de 3 de enero. Está ordenado por fecha. Entonces, por eso no. Entonces, no, ¿cómo lo estamos viendo? Mire. Por eso es de que solamente teníamos las facturas que había pagado, pero estamos viendo la fecha de nacimiento. Si esta persona, por eso yo les decía que tiene que variar, buscamos a alguien y cambiamos la fecha. De acuerdo, aquí nos vamos a cambiar, por ejemplo, 12/12/2022. Y aquí vamos a cambiarlos a simio. Sí, tenemos fechas diferentes. Ahora vamos a tomar lo que es esto. Ok, creamos nuestra tabla dinámica, la insertamos en una hoja aparte, ahí la tenemos, y ahora sí, Axel, tenemos fecha, ¿dónde lo vamos a colocar? Ahora vamos a ver diferentes fechas, ¿de acuerdo? ¿Dónde lo colocamos? ¿Dónde? Pero cambiar la fecha de factura siempre. Fecha de factura. Fecha de nacimiento es una y fecha de factura. ¿Dónde lo vamos a llevar fecha de factura? Sería en las filas. En las filas. Ahí lo tenemos. Luego. Lo pasamos. Luego, Axel. Pero, ¿qué es lo que quiere hacer? Porque siempre la fecha de factura. Todas las fechas de factura. Sí. Con relación a los nombres, ¿se acuerdan a quién buscamos, verdad? Sí, entonces sería por el filtro del nombre. ¿Verdad? Buscamos a este señor. A este señor buscamos, ¿verdad? Vale. Ahí tenemos nuestra tabla. Insertamos nuestro gráfico. Solo para comparar. Permítanme, ¿qué dato me está pidiendo? Oh, tenemos que hacerlo de todo. Bien, aquí lo hemos hecho. Solo para corregir, teníamos
Fecha de factura, ¿a dónde me dijo? ¿En filas? Sí, ¿verdad? Y los nombres en filtro. Ok, ahora manejamos aquí a William. Y lo tenemos ahí. Pasa el mismo problema como hoy. Solamente un dato. Ajá. ¿Cómo no tiene una dato? Fecha de, para él de los que seleccionó, por eso no sigue sin funcionar. Si hubiera seleccionado todos los datos de la tabla, sí. ¿Cuántos vamos a elegir? Siempre va a aparecer una columna nada más. ¿O los que hemos elegido? Sí. Tenemos que elegir unos tres para compararla. Vamos a elegir estos tres también. Mira, aquí lo tenemos. Ahora solo falta colocar lo que son las, el resto de datos. Tenemos por etiqueta que vamos a buscar aquí. Aquí tenemos todos los años, mira. Esto lo agregó de parte del gráfico por la cuestión del eje del gráfico dinámico. ¿Qué más necesitamos aquí? Tenemos la fecha, tenemos el nombre. ¿Dónde ponemos fecha? ¿Si es en valores? Era lo que tú decías, ¿se acuerdan? Aquí no se está contando la fecha. Aquí la estación. ¿En dónde sería? Aquí va. Sí. Ahí está. De acuerdo. Entonces, preguntarnos cuál es la posición que van a llevar los datos, si ustedes se fijaron. Y lo que mencionaba Axel es importante. Primero, yo debo analizar mi base de datos. Estaban analizando la fecha de factura y me aparecía solo del 13, porque todos tenían 13, ¿se fijaron? Pero como luego agregamos esta partecita, y de hecho acá, si en la tabla nosotros cambiamos esta fecha, entonces en el gráfico dinámico tendría que cambiarme la hora de actualizarlo, ¿de acuerdo? Bien, ahí tienen ustedes esa parte. Les queda, de acuerdo a lo que ustedes trabajan, en sus diferentes lugares, qué es lo que necesitan conocer, qué es lo que necesitan presentar como gráfico. Aún sigue costando cómo vamos a ubicarlo. La organización de los campos en las columnas también tiene que ver qué es lo que nos pide. Por eso, perdón, no sé si el día de ayer se fijaron que hicimos un medio ejercicio, nombre, apellido y precio. Solo esto. Hicimos un medio ejercicio de transponer, ¿se acuerdan? Nos veníamos acá y nos íbamos a pegado especial. E íbamos a transponer todo, es decir, de vertical a horizontal. ¿Se acuerdan de estos datos? En un gráfico tiene que ver la posición, en un gráfico simple, también tiene que ver la posición de los datos que queremos representar y cómo los vamos a presentar. ¿De acuerdo, Axel? Sí. ¿Karen? Sí. Bueno, la verdad es que hay que seguir trabajando la parte de los gráficos dinámicos, más que todo por las tablas, por los datos que queremos representar y por supuesto de los campos. Yo esperaría que los demás que estaban conectados, vamos a ver, Ricardo, José Santos, José Hernández, que ya no lo vi, Yancy Miranda, Melissa, Claudia, hayan completado al final lo que son, tienen hasta el 24, les decía, para que ustedes puedan finalizar la plataforma, ¿verdad? Los que ya la terminaron, felicidades, los que ya tienen su diploma o certificado también, felicidades. Espero que refuercen ustedes de manera muy personal la parte de los gráficos dinámicos, la posición
de los campos en las tablas, pueden ser en ubicaciones de fila, pueden ser en posiciones de columna. Ustedes van a saber por, según la necesidad de análisis que desean hacer. Terminamos estos contenidos y terminamos también este módulo de Excel intermedio, ¿verdad? Esperando cuántos de ustedes van a seguir con Excel avanzado y por supuesto con quien les asignen para que trabajen Excel avanzado. ¿De acuerdo? Espero que hayan aprovechado y hay aprendizaje significativo de todo lo que aquí pues hemos tratado de completar. ¿Les parece? Hola. Axel. Sí, así es. Bueno, fue un gusto para mí haber estado y tratar la manera de hacerles comprender estos puntos de Excel. Cuesta un poco, más que todo por el área de trabajo donde ustedes están, es lo bueno hubiese sido aplicar un ejercicio para cada uno de ustedes, ¿verdad? Ya tener una perspectiva de cuál es el análisis que queríamos hacer. Espero lo hayan aprovechado y espero también hayan aprendido. Así es que cuídense mucho y fue un gusto. Pasen muy buenas tardes. ¿Tienen algún comentario, alguna palabra antes de cerrar sesión? Bueno, entonces cuídense mucho y pasen buenas tardes. Igualmente, gracias, hasta luego. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes.